La Costa Rica del siglo pasado, alrededor de la década de los años 70, luego de un largo periodo de organización institucional del Estado, seguía marcada por las consecuencias, primero de la posguerra, luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y por los específicos acontecimientos sociales y políticos generados por la Revolución de 1948, tras lo cual siguió una época de cambio para el país. Uno de los mayores desafíos por atender era el tema de la nutrición. Que al igual que en muchos países de América Latina, se colocaba como el principal reto en función de la búsqueda del desarrollo. Costa Rica, entre los años 50 y 60, arrastraba serios problemas en cuanto a mortalidad infantil, especialmente, y también en la mortalidad en los jóvenes y de los viejos. El campo de, la, de las infecciones era muy serio porque había mucha epidemia de sarampión. ¿verdad? Había epidemias de tosterina, habían epidemias de polio, mielitis, y una serie de todas las enfermedades infecciosas conocidas, ¿verdad? En ese tiempo, además, había una serie de problemas de nutrición infantil, porque el, pues, el país tenía una crisis económica que arrastraba en los años 50 y 60. Costa Rica siempre fue un país atrasado en desarrollo urbano, en desarrollo de las viviendas, en desarrollo de la vivienda rural. Ya en el, a fines del 60 y en el 70 mejoró la economía y hubo más oportunidades de dar ayuda económica a las familias y sobre todo a programas del Ministerio de Salud. El doctor Germán Weinstock creó los programas de salud comunitaria y salud rural a nivel, digamos, del principio de la pirámide de, de, de salud y de del tratamiento del país. Lo que ocurre es que hay realmente un desarrollo increíblemente maravilloso, digo yo, eh, que uno quisiera incluso regresar a eso, de la salud pública en Costa Rica. Y yo diría que antes incluso del 75 eh, se da la apertura del hospital sin paredes. Que se inicia en, en San Ramón con el doctor Ortiz Gayer, ¿verdad? Y, y se inicia un periodo en donde, como que se abren los ojos y se dice: bueno, aquí lo importante es la salud preventiva. Y se arranca de una manera muy incipiente con el programa de, eh, de atención primaria de salud, que en ese momento se llamaba um, Programa de Salud Comunitaria, ¿verdad? En este contexto, y gracias a una serie de medidas y políticas públicas, como la creación de los centros de nutrición y a la organización de profesionales en nutrición que se habían formado en el exterior, se solicitó a la Universidad de Costa Rica la creación de una carrera. En ocasión del 35 aniversario de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, buscamos, desde las diversas voces de sus protagonistas, una mirada analítica sobre los orígenes de la carrera, su importancia e impacto, así como los retos y desafíos del futuro cercano a nivel de dietoterapia, no había nada. Las nutricionistas que vinieron, las primeras, se dedicaron más bien a la parte de salud pública, la nutrición escolar, estos, estos programas del ministerio que, a, que ayudaron mucho a, la, a los niños de Costa Rica, pero la parte de dieta, digamos, para ayudar a la recuperación de enfermos, no, había muy poco. Nosotros éramos muy poquitas, porque también vinieron algunas eh, nutricionistas chilenas y entonces nos comenzamos a reunir se reunían en mi casa y después en la casa de otra compañera chilena y así fue como nos comenzamos a, a reunir y a, y a hablar sobre la necesidad de fortalecer la asociación así fue como nació la asociación de, de, nutri, de dietistas y nutricionistas y eh, posteriormente eh, ya entonces venían las de, los de Guatemala los graduados del Incap y se comenzó a sentir la necesidad de que de que la, en Costa Rica se abriera la carrera. Los primeros graduados que llegamos, que llegamos a Costa Rica, cuando yo llegué a Costa Rica graduada, habíamos 20 nutricionistas en total y de esos 20, solo como 8 éramos nacionales. Los otros habían sido importados, de Chile, de Argentina, los habían traído precisamente porque habíamos eran, era una Profesión muy, muy reciente y apenas estaban empezando a darse cuenta de que era muy importante el aporte de la nutrición al desarrollo humano. Organizamos la malla curricular, Leonardo Mata la leyó. Las pioneras de la nutrición que hay en Costa Rica, que fueron muchos de ellos mis alumnos en Guatemala. Entonces, como Emilio Ciulate, como, como Sandra Murillo y todo eso. Él conocía mucho el trabajo de nutrición porque lo había conocido a las nutricionistas en Guatemala. Y ahí se incorpora, con también permiso del Ministerio de Salud, la que fue su primera directora, Ligia Rodríguez. Era un grupo joven, entusiasta y todo, y que veíamos que era importante abrir una carrera de nutrición. De hecho, la escuela nace a través de un proceso de negociación para fortalecer el fondo de asignaciones familiares que era quien estaba a cargo del programa CENCINAI, en aquel entonces programa nacional de nutrición. Y a través de esa necesidad se crea la escuela de nutrición, o sea, para atender los programas nacionales. Con el tiempo eh, me, me tocó estar en la administración universitaria como vice de docencia, primeramente, me, y me, llegué, me llegó la responsabilidad de... De, de, de atender los asuntos relativos a la carrera naciente, pues yo no tenía la menor duda de su importancia. De manera que a mí me pareció siempre que la escuela de nutrición venía a ser una, a llenar un, una necesidad y, eh, cuya satisfacción era impostergable. Ahora, lo que pasa es que entonces en las circunstancias de aquella época, eh, hasta donde yo recuerdo, pues había mmm, problemas de recursos. Como siempre, ¿verdad? Como siempre. Y entonces hubo que aplicar cierto ingenio, buscar ciertas asociaciones eh, para, para llevar adelante, para contribuir a que la carrera se desarrollara. Yo recuerdo que, que nosotros comenzamos de, de cero, ¿verdad? Lógico. Yo estaba trabajando en el Ministerio de Salud, me prestaban. Eh, eh, tiempo, digamos, me daban tiempo para poder participar y aquí eh, el, el doctor Rodrigo Gutiérrez, que fue el exdecano de la Facultad de Medicina, yo creo que sin él para mí fue un baluarte, era un coordinador muy importante de los programas, de todo lo que se hizo, del interés que se le prestó. La escuela se inicia en el 80 y hasta el 82 es una carrera. Adscrita a la escuela de medicina. ¿Verdad? Entonces, eh, ahí gestionamos, conversamos con el doctor Robles. Eh, yo me, me enteré del modelo de carrera que tenía tecnología de alimentos, que era una carrera interdisciplinaria. Y nosotros, con las limitaciones de presupuesto que había, porque realmente la carrera se inicia con una gran cantidad de apoyo externo. El origen de nuestra escuela, al igual que el origen de muchas escuelas de nutrición de, de la región, tiene su fundamento en la necesidad o la urgencia de responder a necesidades poblacionales, en, en nuestro caso en la parte de necesidades nutricionales. Eh, surgieron eh, precisamente ante el interés de cómo contribuir al desarrollo humano a través del de desarrollo de investigación como base para, el, para incidencia en la parte de acción social y que la docencia o la formación de recursos humanos responda precisamente a las necesidades de la población. Eh, en este caso, nuestro plan de estudios con enfoque humanista está fundamentado en una nutrición basada en evidencia y nutrición con un enfoque de derechos humanos. En reconocimiento de que la alimentación tiene que tener incidencia no solamente en la, la dimensión biológica, sino que es a través de la alimentación donde las personas muestran su cultura, viven la cultura y además tiene un efecto directo en cuanto a productividad, en cuanto a salud integral y en cuanto también a la herencia que se le deja a las nuevas generaciones en relación a la tradición alimentaria. Creo que ha habido un impacto muy importante de la escuela. Hay profesionales de la escuela en, en todas estas instituciones que estaban necesitando ese recurso. O sea, hubo una respuesta de la universidad eh, importante, ¿verdad? Con las que primero se fueron graduando, se fueron llenando todas las plazas, porque en el Ministerio de Salud ya los programas de nutrición se habían extendido por todo el país. Entonces necesitaban nutricionistas en en todas las provincias del país. Además, los hospitales estaban requiriendo con urgencia más personal. Ya posteriormente, pues ahora los, las compañeras los profesionales trabajan ya en otros campos, ¿verdad? Y, y usted encuentra entonces ahora profesionales que se desempeñan en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, ¿verdad? Con toda la ampliación de comedores escolares también. Yo creo que ha sido eh, un impacto importante porque hasta entonces eh, quienes tomaban en gran medida eh, roles de toma de decisiones en cuanto a incidencia política eran otros profesionales en el campo de la salud poco a poco los nutricionistas nos hemos ido insertando en esos roles hemos ido asumiendo una posición de mayor decisión de mayor toma de, de, de decisiones ¿verdad? y yo creo que, que actualmente en cuanto a en cuanto a salud, en cuanto a aspectos relacionados con el sector agrícola, porque nutrición es una, una ciencia muy interdisciplinaria, ¿verdad? Eh, en cuanto a la en aspectos con la educación, eh, tenemos un, un papel muy, muy importante, hemos jugado un papel muy importante para, de incidencia en, en la toma de decisiones de, de lo que son las políticas públicas. En la, en la evolución del concepto y de la, del enfoque de la nutrición, eh, es muy interesante eh, rescatar el aporte que han tenido algunos latinoamericanos, que ha hecho que la nutrición se desarrolle de forma distinta en América Latina que casi que en el resto del mundo, porque cuando en Europa y los Estados Unidos estaban más concentrados en, en lo que tenía que ver con nutrición y tratamiento de enfermedades propiamente, lo que nosotros llamamos la la dietoterapia, la dietética. En América Latina existía la gran preocupación por eh, el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones. Imagínense que Costa Rica fue el primer país latinoamericano en fortificar la sal con flúor y con yodo. Imagínense, o sea, esa, esa metodología y tecnología Costa Rica fue capaz de implementarla y eso está documentado. El bocio endémico comenzó a desaparecerse y, y, y era, digamos, pionero en eso, ¿verdad? Y de ahí ha, ha sido pionero en, en, en muchas metodologías de, de fortificación de alimentos, por ejemplo, que el, que el costarricense común y corriente come, por ejemplo, arroz, azúcar, y no se imagina que están fortificados ni sabe tal vez con cuáles nutrientes y tal vez no sabe para qué. Pero se le está protegiendo a la salud y, y, y el, la, el estado nutricional también. Entonces, en eso sí ha sido bastante responsable. Ahora, hay nuevos retos, ¿verdad? Hay nuevos retos. Porque ya la sociedad se complica un poco. Eh, la parte alimentaria ha sufrido muchos cambios. Eh, el comercio, ¿verdad?, ha alterado bastante. Eh, también la disponibilidad de alimentos, el poder adquisitivo. Eh, campañas publicitarias de alimentos nuevos, etcétera. Entonces, sí, todo eso se ha modificado mucho de lo que es el patrón alimentario del costarricense en general. Y ni se diga de los jóvenes o de los niños. Entonces, ahí hay mucho que hacer en términos de legislación y en términos de educación. Y también de investigación, por supuesto. Entonces, siempre hay nuevos retos. Nosotros estamos apuntando a trabajar en, tanto en investigación como en acción social de manera tal que nosotros podamos desarrollar conocimientos y estrategias que nos permitan trascender e ir hacia la form formulación de políticas públicas. Hay tres áreas en las que nosotros estamos teniendo impacto en estos momentos, que es prevención de la obesidad infantil, en, en cultura, alimentación y cultura, rescate de, de los alimentos tradicionales. Este, que sabemos que, que la cocina tradicional costarricense es, es, es saludable. Y en el área de seguridad alimentaria y nutricional, ya incluso hay una comisión institucional de seguridad alimentaria y nutricional liderada por la escuela que está y teniendo incidencia a nivel de asamblea legislativa, hay un pequeño grupo a nivel de asamblea legislativa que también están trabajando en, en legislación en seguridad alimentaria y nutricional. En realidad la seguridad alimentaria y nutricional no es una cuestión que tenga que ver con una disciplina específica, debe ser abordada, como lo planteamos, de manera interinstitucional, intersectorial, inter, eh, interdisciplinaria. Y este, por lo tanto el ejercicio que hemos hecho aquí en la Universidad de Costa Rica desde el 2007 eh, es una experiencia enriquecedora que podemos aportar eh, a, a, al, al país. La coordinación de entidades como los Ministerios de Salud y de Agricultura, así como las municipalidades y centros agrícolas cantonales, han dado lugar a una innovadora organización llamada Consejo Cantonal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que pone especial atención al desarrollo de la población que le corresponde administrativa y geográficamente. Entonces el Consejo Cantonal de Seguridad Alimentaria y Nutricional se elige a nivel del cantón, liderado en un principio por el Ministerio de Salud, se hace una asamblea y ahí se elige los integrantes de ese consejo para articular todo lo que son planes y proyectos cantonales, obedeciendo a políticas locales de situación de alimentación y nutrición de ese cantón. Entonces, los retos más cercanos es, no se pueden quedar con la licenciatura, tienen que hacer posgrado, tienen que elegir esa área del conocimiento en la que quieren ser expertos y, y hacer posgrado. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que llegar a ese nivel de especialización que hasta ahora hemos manejado un nutricionista generalista, ¿verdad? Pero vamos a tener que empezar a, a tener especialistas y personas que son, por ejemplo, expertas en diabetes expertas en pacientes con enfermedad renal, expertas en gerencia y gestión de servicios de alimentación, eh, expertas en, en industria de alimentos y mercadeo, y industria de alimentos. Entonces, esa es creo que el, el reto futuro de la profesión. Pero en el caso de nutrición, ahora que leo un poco sobre el tema de, la, de, la, de los cambios eh, culturales eh, que han inducido, culturales y sociales que, que, han, que han conducido a esa llamada epidemia de, 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 de obesidad, yo, yo me preocupo. Me parece que ahí hay un elemento de, de retroceso evolutivo en la especie humana muy grave. Eh, datos muy bien claros hablan de la incidencia de la diabetes, por ejemplo. Yo sinceramente estoy convencido de que la incidencia de la diabetes tiene mucho que ver con la dieta infantil, no, no lo dudo. Lo que llevamos, que llevamos por lo menos más de 5.000 chicos evaluados de diferentes lugares del país, la tendencia es a la, al sobrepeso y la obesidad. O sea, van en rangos desde el más bajo de 20%, que es una comunidad marginal lejana, que ahí podríamos haber esperado más bien bajo peso o desnutrición. Y no lo encontramos, encontramos mínimo 20% sobrepeso y obesidad hasta escuelas donde hemos llegado hasta más de 40%. Esto es simplemente un, un reflejo de la situación ambiental en que los niños están. Las comunidades y las familias están, viven cada vez en espacios más pequeños, más reducidos, comunidades más inseguras. Las actividades que los niños realizan son generalmente actividades sedentarias, asociadas a la tecnología. ¿La mayoría de los padres, porque trabajan fuera del hogar, mantienen a sus hijos mucho tiempo dentro de la casa? En estos momentos nosotros estamos eh, apuntando por la prevención de la obesidad infantil. Nosotros no vamos a lograr nada, no vamos a lograr que disminuya la prevalencia de enfermedades crónicas y de obesidad, ¿verdad? Que en estos momentos ya es una epidemia, eh, si nosotros no apuntamos a los primeros años de la vida lo que eh, UNICEF llama la ventana de los mil días. Estamos hablando de que hay que proteger a la madre durante el embarazo y al niño durante los primeros dos años. Y hay que invertir un montón de dinero en ese periodo de la vida y después en la prevención de la obesidad infantil durante su etapa escolar. Creo que una de las, de las cosas que más nos, nos debe ocupar el... La atención y el tiempo es en, eh, en tratar de resolver lo que se ha llamado el hambre oculta, que es eh, la consecuencia de falta de micronutrientes, porque la, la desnutrición, el hambre, este, tienen que ver también con falta de, de los macronutrientes, o sea, de energía, de proteínas, pero la falta de micronutrientes es una falta más extendida aún que el hambre. En la, en la población. Puede tener que ver con obesidad, puede tener que ver con personas que en apariencia son sanas, pero que eh, tienen sus, sus deficiencias. Los alimentos procesados son baratos y ese es el síndrome de la obesidad en la pobreza. Comida disponible, rápida, altamente energética, pero baja en calidad nutricional. Hay mucha preocupación por el ultraprocesamiento de alimentos, que lo que hacen es mermar todavía más digamos la, la, la cantidad de nutrientes y la utilidad de esos nutrientes en nuestro organismo y este otro proceso que, ha, que se ha ido eh, como emparejando con el, con el desarrollo productivo que es la eh, como, por decirlo así la estandarización de las variedades que se usan eh, por ejemplo la FAO eh, lo, denuncia que eh, en este momento eh, alrededor del 75% de la energía que consumimos en el mundo proviene apenas de unos 15 alimentos y esos 15 alimentos en variedades muy, muy específicas. Entonces, al, al tender el, el desarrollo del sistema alimentario a homogeneizar, a, a restringir la, la diversidad en las dietas, eso también nos provoca muchísimo problema de, eh, de, de malnutrición, de hambre oculta, porque justamente en la variedad de la dieta es que está la posibilidad de nutrirnos adecuadamente. Por eso es que se, se habla de que uno de los grandes desafíos eh, es el retorno a las dietas más tradicionales que incorporan una gran variedad de alimentos. Que incorporan alimentos de, de lo local, ¿verdad? Los alimentos autóctonos, los alimentos locales. Y también eh, el otro gran desafío es el, el avanzar hacia formas de producción que, eh, que sean respetuosas del ambiente, pero también respetuosas de la salud de las personas. Pero tener una concepción de que el principio de la solución está en retornar a los alimentos. En retornar a, a, a preparar, a cocinar, a sembrar, a producir. Es como ir al revés de la historia, ¿verdad? Porque en las familias sabor es más fácil comprar algo preparado que volver a la cocina, picar y preparar. Y eso le enseño yo a mis estudiantes, es nuestra tarea es volver a los alimentos, que la gente se vuelva a familiarizar con el vegetal, con la fruta, con el picadillo, con los frijoles y alejarlos cada más del paquete, del procesado, del listo para comer. Y a la par de eso, un paquete muy fuerte de información y educación, pero con ese respeto de la cultura y el respeto de, la, de las diferencias individuales, de las preferencias, de las zonas geográficas, de las creencias. Pero al final, la receta es simple, es volver a los alimentos.